Hay un nuevo tiempo que se aproxima para la nación de Guatemala. Guatemala está en el plan de Dios. Guatemala está en la agenda de Dios para Dios manifestar su gloria, para manifestar su poder. Hay un tiempo sobrenatural que se va a posicionar encima de aquellos que están alineados al corazón de Dios. Y déjame decirte, nación de Guatemala, ve que Dios ha puesto enteramente su mirada en esta tierra para bendecir. Estando en República Dominicana, el Espíritu Santo de Dios habló a mi corazón. Más que esto, en un momento de intimidad con el Señor Dios, habló mi espíritu. Entrando en un éxtasis espiritual, pude ver cómo el Espíritu Santo alzaba a la nación de Guatemala, alzaba al cielo con sus manos, y sobre ella caía gotas de fuego. Escuché la voz de Dios que me dijo: tiempos de avivamiento y de manifestación se avecina para Guatemala. Pero cabe destacar que siempre que Dios va a depositar o a derramar una gloria o un avivamiento, siempre viene una reforma. Vienen tiempos de reforma, vienen tiempos de modificación, vienen tiempos de rompimiento, vienen tiempos de bendición. Pero para el avivamiento que se aproxima para esta nación de Guatemala, viene un sacudimiento, vienen modificaciones, vienen cambios en todas las áreas políticas y áreas religiosas. Me dijo el Espíritu Santo de que es momento de que el pueblo de Guatemala se levante con una manifestación de gloria tangible, con un mover sobrenatural. Y el mover que viene para la ciudad de Guatemala, que viene para todo este territorio nacional, es un movimiento donde Dios mismo va a comenzar a obrar de manera especial con los corazones. Tiempos de gloria, tiempos de gloria, tiempos de manifestación, tiempos de milagro. Y Guatemala será sacudida por el poder de Dios. Pero antes de ser sacudida por el poder de Dios, vienen modificaciones. En las partes políticas, dijo el Espíritu Santo, vienen cambios. Vienen cambios presidenciales. Los gabinetes gubernamentales van a experimentar ciertas modificaciones, leyes que se van a aprobar. Hay leyes que vienen para esta nación que van a ser de beneficio. Viene obstáculo, pero vienen bendiciones de parte de Dios, bien tangible y bien marcada en la parte gubernamental. Me dijo el Espíritu Santo: dile al pueblo de Guatemala de que se va a levantar un presidente cristiano en esta nación. Yo creo que las naciones tienen que ser gobernadas y tienen que ser dirigidas por alguien que tenga el consejo o la sabiduría real del cielo. Y yo vengo profetizando en el nombre de Jesús, con lo que Dios habló a mi corazón allá en República Dominicana para declarar a esta nación, de que se va a levantar en los puestos gubernamentales gente con consejo del cielo. Allí en las partes de los diputados son aquellos que van a generar leyes a favor de esta nación. Vienen leyes favorables para la iglesia. Viene una apertura y una total libertad para que el evangelio pueda fluir en esta nación. Vamos a ver cómo van a haber diversas instituciones que van a ser dirigidas por los hijos de Dios. Y creo que es el tiempo de Guatemala que se levante una generación violenta, una generación de gobierno, una generación de reino. Y dice Dios: el tiempo de reino, el tiempo de gobierno se va a establecer en esta nación. Yo creo que se van a levantar los futuros gobernantes con una mentalidad de reino. Se van a levantar los futuros aquellos que van a posicionarse en lugares estratégicos. ¿Para qué? Para atraer a Dios. Y dijo el Espíritu Santo: conforme esta nación fue de aprobación para que el pueblo de Israel fuese nación, así siendo Guatemala el punto clave, dice Dios, voy a abrir la compuerta del cielo para que la bendición de Guatemala sea fluida. Viene un fluir, viene un fluir, viene un fluir de parte del Señor para esta nación. Así que prepárate, porque viene un tiempo donde el Espíritu Santo va a tomar a gentes comunes para convertirla en gente extraordinaria, para que ocupen puestos gubernamentales con la sabiduría del cielo. Hay pastores que se levantan en las áreas políticas, porque en aquellos tiempos cabe destacar de que Dios levantó a hombres para que puedan incursionar en estas áreas, pero gobernaron con el consejo de Dios. Gobernaron con la sabiduría del cielo. Gobernaron con una sapiencia, con una unción salomónica.
Y yo profetizo, tu pastor que está viendo este video, tu líder, de que ciertamente a verdad os digo y te confirmo de que tú eres el factor, eres el instrumento que Dios va a utilizar para causar, para provocar una revolución en la parte política. Porque la nación de Guatemala será transformada por hombres y mujeres que van a ser entendidos en los tiempos como los hijos de Isaacar. Dios te bendiga.